¿Alguna vez te ha preguntado si un ingrediente natural puede curar, tratar y prevenir diversas enfermedades? La respuesta es sí, y es el ajo granulado o el ajo en polvo. Vamos a hacer esta receta de ajo granulado o en polvo porque hay muchas personas que no pueden consumir el ajo crudo y de esta manera no pica. Esa es la única diferencia, pero tiene las mismas propiedades. Puede tratar y curar enfermedades del hígado como el hígado graso, limpia las toxinas en él como los alimentos chatarra y los de el consumo de alcohol. También los residuos que dejan los medicamentos cuando tomamos tanta pastilla. Es muy importante saber cómo se debe consumir cualquier medicamento o cualquier remedio natural. Es lo más importante. Eso te lo vamos a decir, cómo consumirlo y a qué hora, por cuánto tiempo, en unos pocos minutos. No olvides, si aún no estás suscrito a nuestro canal de salud, suscríbete y si te gusta el remedio, dale un like al video. Otro beneficio es que mejora la circulación sanguínea, mejora la presión arterial alta, previenes enfermedades del corazón. También destapas las venas y las arterias. Otro beneficio que lo trata con eficacia es que trata enfermedades pulmonares como las infecciones en los pulmones, infecciones respiratorias, trata la gripe, los resfriados y el catarro común, matando la bacteria que lo provocan. Y es porque es el mejor antibiótico natural. En resumen, mejora la digestión, baja el colesterol malo, ayudando a perder peso naturalmente, cuida el aparato digestivo. El ajo granulado o molido proporciona un sinfín de beneficios a nuestro organismo. Tiene compuestos como la alicina, posee alta cantidad de antioxidantes, una gama de vitaminas y minerales y es el antiinflamatorio. Desde la antigüedad se ha ganado el título como el mejor remedio natural hasta la fecha, porque siempre el ajo ha comprobado ser uno de los mejores remedios para sanar diversas enfermedades de nuestro cuerpo. Hay mucha manera de consumirle. Yo le voy a explicar cómo yo lo consumo. Yo siempre tengo mucha cantidad de ajo granulado, como está mirando ahí. Mire, ese frasco es bien grande porque nunca me falta. La primera opción es que va a poner un cuarto de cucharada, así va a hervir una taza de leche cuando esté un poco, no fría, pero que esté bien calientita. Agrega el ajo, la mueve y ya está listo para consumir. Y verá que no hay mal olor y también va a tener sus mismos beneficios. La segunda mejor manera que yo lo consumo, igualmente un cuarto de cucharada en una ensalada, su ensalada favorita, lo polvorea por encima y listo. Es fácil de consumir de esta manera. Este es absolutamente un remedio bien económico que todos podemos darnos el lujo de comprar una ensaladita, leche y el ajo no es caro. Recuerde compartir este video si conoce alguna persona que tenga alguna de las enfermedades mencionadas. También suscríbase a nuestro canal de salud y dele un like. Si le gustó el remedio, déjeme un corazón.
Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós, hasta el próximo video.